Be strong, my love. The night is coming with the darkest thoughts and drops of loneliness, shadows, wolves on roads that take you nowhere. Be strong. Bueno, después nos fuimos a vivir a La Grita y mi mamá me puso a estudiar allá, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Pero se enfermó de neumonía y ya hace un año que falleció. Y no fue sino hasta ahorita, hace como un mes, que mi papá y yo nos regresamos. Padre. Padre. Amén. Amén, amén, amén. ¿Me está escuchando? Sí. Siga. Hasta que ya era en la Plaza Bolívar, lo volví a ver. Esto es para mientras va el especialista. Y esta es la orden de la cita. ¿Tú has ido a la playa? No. La playa te libera. Deberías ir y llevar a tu mamá, le haría bien. ¡Oiga! ¡Espérese! ¡Pero espérese! ¡Oh! A mí no me toca, abusador. ¡Delia! Delita, disculpe. Yo no sabía que era usted, pero ya me di cuenta. Espéreme. Cuénteme, ¿cuándo regresó? Yo sí la había visto en la plaza, pero no la reconocí. ¿Y su papá y su mamá se vinieron con usted? ¿O es que ya se casó? La mamá de Delia se murió hace un año, Luis. ¡Deje de ser impertinente! Ay, doña Dubíges, tan joven. ¿Y eso qué le pasó? No le pare, Delito. Haga como si no estuviera. Vamos. ¿Eso es lo que crees? ¿Que soy una niña? Todo el mundo piensa sobre mí, pero no tienen ni idea. Si tú supieras algunas de las cosas que yo he tenido que hacer, no pensarías en absoluto que soy una niña. ¿Qué cosas? Nadie debe saberlo jamás. ¿Qué? ¡Ya cuéntame! ¿Y luego qué pasaría? ¿Ah? Luego le dirías al mundo que tú eras el culpable. Nora, por Dios. Nora. Yo lo hubiese negado, por supuesto. No estás pensando, estás hablando como una niña. Piensa un poco. Puede ser. Pero tú no hablas ni piensas como el hombre con el que pueda compartir mi vida. Mi mamá, que en paz descanse, me enseñó a hacer bordados y esas cosas. Ay, mire qué casualidad. Sabe que doña Tecla está buscando a gente en la costurería. Vaya y pase, y quién sabe Dios, pregunta y tal vez le den trabajo y se ocupa. Y si despeja la mente, eso le hace bien. Vaya con Dios. Padre, ¿la penitencia? ¿La penitencia? Ah, sí. Bueno, yo que sepa, en la Biblia lo que dice es no codiciarás la mujer del prójimo. Ahí no dice, no codiciarás el hombre de la prójima. ¿Ese muchacho estaba casado? No. Dios me la bendiga.
Yo veo el cielo todos los días desde mi casa. Sí, pero no lo ve conmigo. Si para esto fue que me hizo venir, mejor me voy. No, no, espérese, espérese. Mire, Ramona me dijo que usted se quería meter a monja. Eso es verdad. Delia, yo no quería dejarla plantada. Mire, yo llevo más de un año solo, oscuro, pensando en usted. Lo que pasó fue que mi papá le dio un infarto cuando estaba cargando las mulas. Yo sé. Pero todo pasa por algo. Yo ya tomé una decisión. Yo le voy a dedicar mi vida a la iglesia. Pero Delia, usted no escuchó lo que dijo el cura abajo. Que es que las mujeres son defectuosas, que no valen como el hombre. ¿Usted piensa eso? Es que no es cosa de pensar, sino de creer. Y usted por lo visto no cree en nada. No, yo sí creo. Yo creo que sería muy bonito que pasáramos la vida juntos.